Non basta, l'uno a zero di vendita, ma ha un grasso per alla sconfitta in Svizzera. Ma il vero per la ha ormai un ruolo. Salve, amiche e amici. Dal vostro Saint-Etienne, dopo tanto tempo, in YouTube, per un nuovo tutorial di gastronomia casareccia. E oggi ci ritroviamo con questo splendido involtino di carne. Io ultimamente non sono entrato più in YouTube, anche perché sono stato con Google Plus caricando foto e archivi video. E Spagna la sfida anche della Champions League, la Juventus trova il Real Madrid e poi nel Barcellona, nel girone del Napoli c'è il Borussia Dortmund, i sorteggi oggi a Montecarlo. È da molto tempo che non carico un video, dovrò fare altri commentari sono state ai libri, con le italiane impegnate in Champions nel gruppo B, quello che vedrò dopo di Antonio Conte, che adesso iniziamo questo tutorial con il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Pur non avendo stelle del calibro di Cristiano Ronaldo, Bale e Isco, lo mangio freddo. Anche i turchi del Galatasaray, guidati. Oggi fa un caldo. Rim, vecchia conoscenza 26 gradi. Calcio, decisamente più abbordabili, i danesi del Copenhagen. F di ferro, il gruppo del Napoli di Benitez, che si troverà ad affrontare il Borussia Dortmund, la vista della passata edizione, e il sempre temibile Arsenal dell'intramontabile Arsène Wenger. Alla portata di Amsic e Sochi, i francesi dell'Olympique Marsiglia. Addirittura terribile guarda, il gruppo H, nel quale è inserito il Milan. Superato lo scoglio. Io sto registrando per i rossoneri, si ripropone con la nuova attualizzazione della app per il cellulare. Con l'astro nascente Neymar. E come se non bastasse, ci sono anche l'Ajax dall'inesauribile serbatoio di giovani e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Una cosa tecnicamente modesta, ma dallo spirito combattivo. Impazzire. Una giornata piena di avvenimenti, quella appena conclusa, la mostra del cinema di Venezia, dal film di Emma Dante, accolto con favore da pubblico e critica, a Leone d'Oro la carriera al regista Friedkin, autore di capolavori dall'Esorcista al Braccio violento della legge. Il nostro inviato è Paolo Somaruga. Un duello silenzioso, un vicolo stretto a Palermo, palazzine mai finite, due donne chiuse nelle loro auto. Ah, cinque peso con 60 centavos. Porque piensa que revertió Estados Unidos su política financiera para poner en marcha su Brexit. Recordemos que hace unos años Estados Unidos dijo, tenemos que defender nuestra economía. Para esto bajó todo lo que estaba pagando en bonos, emitió en inmensa cantidad, rescató bonos, ¿y qué hizo? Que todos los dineros que estaban ociosos fueran a los mercados emergentes. Produciendo dos cosas. Primero, que los mercados emergentes tuvieran dinero, pero que a su vez sus monedas se valorizaran con respecto al dólar. ¿Qué es lo que le hacía? Le hacía perder competitividad. Es decir, toda Sudamérica ha tenido este efecto. Ahora, como Estados Unidos ha avisado de que va a dejar de emitir dinero, por lo menos en la inmensa cantidad que lo está haciendo, generaría una escasez de dólar y un aumento de crédito. ¿Esto qué generaría? Una situación al revés. Por lo tanto, en Brasil se teme esto y generó una gran devaluación. Nuestro país, ¿en qué nos implica a nosotros si va a generar esto es una situación general y que tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque si Brasil devalúa muy rápidamente, a nosotros nos va a costar enviar nuestro producto y a Brasil le va a ser muy fácil enviar sus productos. Por lo tanto, nuestro equilibrio bilateral se va a cambiar y este momento tiene que mirar muy fuertemente, por lo menos antes de fin de año. Tiene otra cosa que mirar, pero esta la va a tener que mirar también. Bueno, pero ¿se hace caso a las señales internacionales? Porque aparentemente no. Mirá, realmente no sé yo bien a qué se está haciendo caso. Lo que sí sé es lo que estamos viviendo. Y hoy podríamos decir que nuestra herramienta a nivel local es el Bonar 7. El Bonar 7 es la única herramienta que quedó en el mercado para hacerse dólares formales. Si hoy usted quiere y le queda capacidad impositiva para comprar dólares, lo tiene que hacer vía Bonar 7. ¿Qué se hace? El 12 de septiembre le van a pagar intereses y dólares concretos, los simples, los verdes, los que todos conocemos, pero por lo menos que queremos tener, bueno, esos dólares se los van a dar el 12 de septiembre. Pero tiene que pagar un 8,85. Por supuesto que le va a ser más barato que ir a un mercado informal y el cual a su vez le va a costar demostrar cómo los adquirió.
Entonces hoy se ha convertido en una herramienta fantástica. La otra herramienta que nos queda es el contado con liquidación. Está 8.75. Y nosotros decimos que, bueno, el combo financiero local argentino está todo desarbitrado, demás reajustado, desordenado. ¿Por qué? Porque parecería ser que es más fácil adquirir dólares en Estados Unidos que a nivel local, ya que sale 8.75 contra 8.85. El tiempo dirá si seguimos desordenados o a nuestra visión los vamos a ir ordenando. Bueno, Gerardo, realmente una opción nos ha dado la clave, el bonar 7 parece ser, ¿no? Si su declaración de impuestos, sí, claro. Daniel, le permite comprar la casa. Bueno, gracias, Gerardo. Bueno, que la pasen muy bien y que tengan buena semana. Con este calorcito. Gracias. Bueno, ahora los números de la economía, los oficiales. Vamos a ver cómo han cotizado el pizarro. Finanzas, el mercado de valores baja 0,06. Dow Jones en alza 0,11. El Bovespa también en alza 0,11%. Monedas extranjeras, cotización en Mar del Plata. Dólar 5,60, 5,70. El euro también en alza 7,48, 7,73. Real sin cambios. 2,30, 2,65. Ahora, esta posibilidad que se está abriendo. Un paso de Vero Garantini. Carretera Mar del Plata y en el aeropuerto. ¿No? Sí. Infatti. Aunque usted no lo crea, esa es una posibilidad que se está estudiando. Adesso non c'è più. Quindi, fu buono. La opción del automovilismo il Mar del Plata. In Voltino Pascal. Que hasta ahora, de alguna manera, no había sido contemplada. La de la pista del aeropuerto para una posible carrera de turismo carretera. Si bien las gestiones recién están comenzando, ya hubo contactos con la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, la ACTC, para tratar de incluir a la ciudad en una fecha del calendario oficial y tratando de que sea este mismo año. Por otro lado, se pudo saber que la intención de por lo menos utilizar la pista del aeropuerto como una actividad. Hay que tenerla en cuenta. Prendo para los años la pastica del colesterol que prendo a cena. Las instalaciones habitualmente eran utilizadas para las carreras. Estas imágenes que estamos compartiendo son imágenes de archivo, tienen que ver con los arreglos que se hicieron en la pista del aeropuerto. Así que las tratativas, las charlas están y la semana próxima habría incluso una inspección. Me debo ringraziare. Per seguirmi in 112 iscritti e anche per guardare i miei video, perché grazie a tutti voi già abbiamo raggiunto nel nostro canale Sante Chan quota quasi 12.000. 12.000 visioni, credo. Ma è molto, in 4-5, forse 6 mesi. Veramente molto. E adesso voglio condividere con voi per finire questo tutorial, perché voglio essere ridondante. Banana. Finiamo il tutorial con un dopo cena. Sì, già sapevo, hasta che non cambi la temperatura, un regalo del cielo, un regalo per noi, per marplatense, no? Quindi vi portate due tutorial. Il titolo potrebbe essere, perché questo ci avrà solo un dito. Tutorial dopo cena per frutta banana. Pero bueno, me encanta la ciudad, me encanta. Yo ya he venido preparada, mesita, sillita. La tarde. Sí, la verdad que sí. Bella matura un po', pasatella. Y después ir a caminar por el centro, ir a tomar un helado. Questa. Muy bien, completo. La banana que bisogna dargli a Bersani. Non tengo opzione. Perché lui smacchiava i giaguari e questa già è a macchia di giaguaro. E per eso siamo marplatense. Quindi la banana di Bersani, non so. Questo è un regalo. Questo è un regalo di Dio che non lo possiamo disapprovechare. Mamma mia. Chissà se la smacchia lui, che gusto già dopo. E come lo vede? Con futuro? Può andare, è chiquito, però può andare. Poi questo del. Aprovechando estos días de sol. Sí, claro. Berlusconi, sí, no, sí, no. Arrestato, no arrestato. A casa, non a casa, domiciliari. Ancora non è andato a fare il lavoro comunitario. Che por ahí mañana
E il PD è preoccupato, come già ho detto in un altro video. No, me so che ha fatto un mese fa. Come il prete, che vede che sparisce il diavolo, gli leva il lavoro. Ma io sto vedendo dei video di Travaglio e adesso gli manderò un video di risposta. Io gli rispondo sempre, poi lui non avrà tempo e non mi risponde, ma io ogni volta che posso gli mando dei video di proposte, di risposte, di... Encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayúdanos a encontrar. Yo creo que prima o poi mi responderá. Falta de su hogar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos? Desde el 4 de junio de 2013. Que se comunique conmigo. 8 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos 0800-122-2442 o al 142. E adesso sto registrando con un'applicazione che si è rinnovata di YouTube e mi è apparso nel cellulare un Wingate, una barra che si può schiacciare un'icona della filmatrice e è la prima volta che faccio un video così direttamente da Wingate. Quindi, contrariamente ai video che ho caricato prima, sarà di bassissima risoluzione, 320x240. Non mi va di processarlo tanto nel computer, di perdere ore con la filmatrice. Vediamo quello che viene, tanto cattivo non deve venire. Saluti a Elo Viola e a Mimmo Corcione. Le damos la bienvenida a nuestro noticiero, Martín Luciuk, él es nuestro nuevo columnista en tecnología. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariana, muchas gracias. Así que muy contento por arrancar este nuevo espacio. Bueno, me alegra. Bueno, contanos en principio, ¿qué es esto del almacenamiento virtual? ¿De qué se trata? Bien, seguramente hayan escuchado recientemente hablar de cloud o de la nube. De esto estamos hablando cuando hablamos de almacenamiento virtual. Una propuesta nueva que surge a partir de la nueva necesidad también de tener información más a mano, ¿no? Cada vez son más las fotos que queremos guardar de nuestros viajes, ¿verdad? Y que consideramos importantes y a veces no entendemos cuál es el dispositivo móvil más seguro para tener nuestra información. Entonces decimos, un disco rígido. CDs, bueno, de esto bien, se trata. Hoy he cargado un programa en Spreaker. In questi giorni ho scoperto che potevo aprire un altro canale di YouTube. L'ho fatto, l'ho chiamato Radio Sant'Enchan. Pensavo di poterlo collegare con Spreaker, però è risultato che invece è un canale della mia pagina di Google Plus. Quindi Spreaker è rimasto collegato con il canale di YouTube Sant'Enchan. Questo nuovo canale, Sant'Enchan, Radio Sant'Enchan, no, è collegato alla pagina che avevo aperto e mai usato di Google Plus. In pratica ancora questo canale non so se tenerlo acceso o no. Y vos, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, en cualquier lugar, y solamente con una conexión internet vas a poder acceder a esos archivos. Bueno, entonces es bastante simple por lo que estás explicando. Es muy simple. Lo que sí yo aconsejo de que este tipo de herramientas sea el resguardo del resguardo. Siempre está bueno tener la información guardada en plataformas físicas, ya sea un pendrive, ya sea un disco rígido. Pero bueno, esto es para poder
guardar esa información y también poder acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Perfecto, vale la aclaración. Martín, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene. Seguramente muchas gracias a vos y ahí estaremos. Gracias. Y en información internacional tenemos noticias de último momento. Finalmente Gran Bretaña no podrá ir a la guerra, no podrá atacar a Siria. Lo decidió hace minutos nada más su parlamento, que le negó el permiso para actuar a David Cameron. En un día en el que Rusia decidió hacer marchar barcos hacia la región en conflicto, el presidente Obama, desde los Estados Unidos, podría tener que hacerse cargo solo de toda la situación. So, Iraq, which I know a lot of people are worried about, but if we are saying in a clear, qué disastro questo della tragedia siria. Prima dicevano perché non si interviene. Adesso che si interviene, nessuno vuole intervenire. Però nel Departamento di Stato non duda. And I think he should be crystal clear in knowing that the international community is standing up against what he has done to his own people. The U.S. government is going to respond, and that he and his regime is going to be held accountable for that. Hay mucha actividad en Siria. Mueven armas, aviones. Estados Unidos lo pone en sus mapas. Ni Obama ni sus socios reciben cheques en blanco. David Cameron no puede con su parlamento. It is not about invading, it is not about regime change, or even working more closely with the opposition. It is about the large-scale use of chemical weapons and our response to a war crime, nothing else. Y en Estados Unidos le saturan el teléfono a Obama. They'll be conducting a telephone conference call with members of Congress who are dialing in from their congressional districts all across the country. La ONU fracasó una otra vez, así que el presidente francés empieza a apoyar a la oposizione. Prima perché non vanno, adesso perché vanno, perché non fanno niente, poi quando interverranno sparano sulla gente, li ammazza il tiranno li salvava. Questa è la ripetizione in Medio Oriente della storia della Repubblica. Quella che ha fatto Pol Pot, no? Di Kampuchea, la Repubblica di Kampuchea di Pol Pot. Intervenivano russi, intervenivano cinesi, intervenivano americani, intervenivano vietnamiti. Perché non intervengono? Perché intervengono? Come intervengono? Beh, non voglio che questo video venga troppo pesante. Vi lascio. I shall come, overcome. Io ritornerò. È già molto tempo che non mettevo nessun film in YouTube, scusatemi, ma devo fare dei commentari letterari. Intanto, se volete, guardate quelli che ho già messo nel mio angolo letterario. Ciao. Un saluto dal vostro Saint-Jean. Ciao.